samba do Brasil. Coño, espérate, a ver. Espera un momentito, espera. A mí no, Antonio, sí, voy a ver. Pero si está hueco. ¿Está hueco? Antonio. ¿Lo has rellenado últimamente de algo? No. Espérate, que tengo más percusión, espérate. Te rompe la botella, Antonio, por el amor de Dios, mi niña, eso allí, anda. Ya esto lo veo en peligro, ¿ya? No, ¿sabes lo que pasa? Toca, que toma, el... toca con los palillos, toma, 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 toma. Que no hace bulla, no me doy la cabeza. Vale. Toca con eso. Vale. Yo quítate esos dos hocicos que puede venir cualquiera y tú con eso no es hocico, Antonio. Pero esto da clases de kiosquero. ¿Tú no has visto el kiosquero? Siempre el kiosquero. Y aquí ponte con el lápiz en la oreja. ¿Con el lápiz? Sí. Y con el cacho cartón del cartón de tabaco, eso, para hacer las cuentas. Pon eso en el sitio, anda, mi niño, que me da miedo que rompas esto, anda, ponlo para allí. Es que me inspira, ¿sabes lo que te digo? Porque ¿a ti te gusta eso, Antonio? Porque ahora vienen Fernando y Marco. Claro. Sí. Y se dedican a las patucadas, ¿me entiendes? Pero yo, no sé, soy Charlie Watts. A mí se me hace acordar que me había Semana Santa, lo que tú estás tocando, Antonio. A lo que se toma Semana Santa, así no son las batucadas, Antonio. Era alegría, alegría. Pues eso, más bien parece cuando va a empezar la saeta, mi niño. ¿No? Siempre eres un cortarrollo. Hombre, mira, Fernando y Marcos, ellos sí que hola, saben. Hola, chiquillos, siéntese por ahí. Esto es lo que tú dices del truco. Claro, el truco. ¿Cómo truco? Espérate, pero es que yo, ¿sabes lo que pasa? Es que siempre me acabo enralando. Y cuando me acabo enralando, ¿sabes? Es una cosa como... Así no sirve, Antonio. Toma más que sea un palillo, muchacho. Chacho, ¿qué te ha pasado, Fernando? Me pareces a Villa. ¿Tú? A Villa Pinto. ¿Eh? ¿O es el viento? Es el viento. El viento es el vecindario. Ahí va la gente. Eso, oye, te dejas aquí la cosa esta. De repente te confunde y te lleva del bosque. Total. ¿Y tú me quieres explicar a mí cómo te pusiste esos pelos para arriba como un espucho? No voy a decir nada, es que la gente en moto anda de lado. Marco no se queda atrás. No, pero claro. Está mejor. No, pero si ustedes vienen en moto, pero en moto tendría que venir así, ¿no? Y a contraaire para que la moto no se desvanece. Y yo no puedo hacerme eso, porque yo la verdad es que... ¿Dónde vas tú y Antonio con la edad que tiene por esas mechanguerías? Pero eso está de moda, hombre, está de eso moda. Eso no ni de moda ni nada, la moda es para los pollillos cuando, nuevos. Cuando Villa marca un gol, se va al corner, ¿sabes? Ah, metí con aquello para arriba. ¿Entiendes? Tú no lo has visto, ¿Qué cosa lleva para arriba, Antonio? No, yo sé que ya yo no puedo para arriba. No, como tú dijiste que cuando marcamos con aquello para arriba, mañana mismo voy al fútbol yo. ¿Nunca te ha gustado el fútbol, Pinito? No, pero si tiene aquello para arriba, sí, Antonio. Pero toma, para que sigas ahí, a ver. Lo único que conoces es el fuera de juego. A toca, a ver, Antonio. ¿Entiendes por qué te lo digo? No me interesa. Porque de juego estás a cero. Toca. Sí, más o menos es. Puedo decir. Tú sabes, Antonio, de música. Oye, por cierto, toque es bien. Eso lo tengo yo ahí para una cosa, deja tú eso quieto. A mí también me gusta la música, Antonio, eso te toca el triángulo. Anda, toma, llévalo para allá. Haz un favor. Eso te mira, haz algo útil, toma. Ahora anda. Voy, Antonio. Anda. A ver, Fernando, ¿trajiste el cartel? ¿Verdad? Sí, te la puedo coger, no hay problema. Sí, ¿verdad? Ya, bueno, ya, tú lo tienes todo trillado. ¿Pero qué? ¿Qué? La U. Encuentro de batucadas. ¡Muchas juntas! ¡Cállate! ¿Sabes lo que es una batucada? Que sí, Antonio, que yo sí sé lo que es. ¿Eh? Que son unos pollillos nuevos tocando los tambores. Música 2. Trasera del Teatro Víctor Jara. Ahora, esto... ¿Y por qué ponen This is Music? This is Music. Porque es un encuentro juvenil. Es cosa de extranjeros, Antonio. Sí. O sea, los mayores no podemos hablar en inglés, solamente tenéis que ser juvenil. También, pero juvenil también, sobre todo juvenil, porque esto la mayoría es para la juventud. Y es un intercambio juvenil. Es para la juventud. Yo estoy por aquí, ¿no? ¿Me hablan dónde estás tú? Okay. Yo estoy aquí en Gofio. No. ¿Y tú? No. Crazy Drummers, Fuerteventura, Samba da Isla. Samba isleña, Dracatún, ayúdame Fernando, La Santa Star, MSB Percusión, Macana, Origen Santuca, Caribe, Castillerino, ajá, H. Mensei, y luego las actuaciones de Gofio and Folly. Gofio and Folly, muchachos. Percusión africana. Escuelita de Circo, MSB, ajá, Nicanor. Y después... Nicanor es un tío que tengo yo. Antes. Se llama así, Nicanor. Este que se fue a la Jun.
No, señor, pero está en la península, que ustedes lo sepan. Ah, bueno, bueno. Ah. Antes esto se decía disc jockey. Sí. Ahora es DJ. DJ Candy Tree. DJ Candy Tree. Pero lo mismo. Eso. Que disc jockey, Antonio, lo mismo. Antes era el disc jockey. Disc jockey toda la vida. Que pídele al disc jockey que ponga música lenta. ¿No te acuerdas? Ay, sí. Esta gente no lo conoce. Ay, Charcojón, ¿dónde los conozco yo? Sí. ¿Son de los mamagüeyos? Sí, señor. No tengo yo en el facebón, Antonio. ¿A quién no conozcas tú? Sin mosca. Sin mosca. De grande, sin porque mosca. Flipping, oye, qué buen nombre, Sin Mosca. Sin mosca, ahora te mosqué. Chachi, me mosqué con la piba porque su rollo no me iba. ¿Tú no te acuerdas? Barry y Barrigones. 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 Oye, como pues, tú, Barrigones. Esto lo he criado durante mucho tiempo. Durante muchísimo tiempo. Me ha costado mucho, mucho esfuerzo. Sí. Déjame tranquila. Más bien que la culpa de la felicidad, no la culpa del cangurismo. Oye, me gusta eso a mí, el programa ese. ¿Qué te va a gustar a ti esto? ¿Cómo no me es va a gustar? Para jóvenes. ¿Y qué, Antonio? Jóvenes, jóvenes de 15 a 55. Exacto. Joder, 60 también. Va a la jubilación, 65. Sí, ¿ves? Uno entra. Claro. Porque te estás curando tú en salud, Antonio. Y si yo con 80 tengo espíritu juvenil, ¿qué pasa? Y a mí me gustan pues, todas estas cosas. Pues te vas a un concierto de José Bel. También voy, si hace falta, que bastante bueno, que me gusta. Oye, y que va gente de todas las pero edades. Pero yo tengo también gusto para todas. Hasta fecha todavía llena plazas, ¿eh? ¿Eh? Hasta fecha llena plazas. Sí, no, sí, llena, mi niño. Llena plazas, pero plazas en Argentina. No, señor, que vino hay más allá de sí, hombre, que sí, pero repleto. Que digo que él cuando se va pero a decir que sigue llenando. Pero a mí esto de los pollillos nuevos me gusta, Antonio. No se llama pollillos nuevos, se llama vaca. Eso, pero a mí me gustan esas cosas. Fernando, ¿tú eres de qué grupo? ¿De qué asociación? Asociación Cultural de Santa Clara, del vecindario. ¿Y Marco? De la Asociación Sociocultural Batucada Castellerín, del Castillo Romera. Pues sí que hay, ¿no? Sí, hay bastante. Sí que hay. Como muchas, ¿no? Bastante, Las Palmas demasiadas. De ellos se nos quedaron incluso un par de ellas fuera porque se cierra el plazo. Esto tiene lo que es un espacio para abrir y cerrar el espacio y cuando no estás metido dentro o no te enteras por cualquier cuestión, pues ya a última hora se cierra el plazo y otro año dirá. 13 de abril. Lo más importante. La segunda. La segunda. 13 de abril, a partir de las 5:30 de la tarde. Sí. Pasacalles en Avenida de Canarias. Oye, eso está interesante. Me gusta a mí. A ustedes no les gusta el ritmo, ¿qué va? ¿Qué va? Ni de locos, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No, ¿cómo se hace una batucada? ¿Cómo se participa en una asociación? ¿Cómo? ¿Se empieza de esta manera? ¿Tengo futuro? Se empieza con bidones viejos. Sobre todo lo primero es tener ganas a trabajar, a integrarte en el grupo, ganas a aprender y tengo un montón de ganas. Y ganas a participar y trabajar y de todo. Porque una batucada solo no, ahora mismo las que hay, no solo es darte un tambor y tocar, ¿sabes? Lleva mucho. Ahora mismo las batucadas han cambiado. Desde el principio que nosotros empezamos, las batucadas han cambiado mucho. Y cada vez ya son más ritmos con baile, más baile, más ritmos. Sí, porque antes era estruendo. Sí, antes era ibas en fila y... Y ahora para toda fiesta que se precie con batucada final de... Uh-huh. O principio de. Sí, normalmente. O pasacalles con batucada. La batucada es delante de los papagüevos atrás. Exacto. No, es así. Mira como Pinito sabe. Claro que sé, mi nieto. Pinito. Más que los ratones colorados. No, que va. ¿Tú ves, Antonio, como yo tengo ritmo? Si luego yo lo rompo, si lo haces tú es arte, ¿no? Ritmo. Claro, Antonio, porque ritmo. Hay que saberle dar al tambor, Antonio, no a lo bruto que lo desfonda, mi niño. Mira, se te cayó el tornillo de la gafa. Ponte una gafa. Cállate, Antonio, la gafa. Bueno, y oye, ¿quién ha organizado todo esto, todo este tinglado? Especialmente yo. Yo y un par de socios que tenemos en la Asociación La Santa Estrada. Hemos hecho que este año el encuentro sea mucho más llamativo, más participativo. Y la verdad que el primer año lo hicimos fue en el 2011, septiembre, exactamente el 11 de septiembre de 2011. Buena fecha. Y nada, fueron 6 batucadas. Este año se multiplicó en 2. Tardemos como un añito y medio en volver otra vez a recuperar todo lo que teníamos perdido y este año volvimos a recuperar con más participación. De ello, como te dije anteriormente, dejemos un par de ellas fuera y nada, este año participan 12 batucadas,
cuales que se integran y tienen diferentes culturas y la verdad, diferentes ¿sí? movimientos y diferentes demostraciones, sí, aparte de esto... No todo es igual, que a lo mejor alguien dice, ah, todas las batucas son iguales. No, indistintamente todas son diferentes, tienen su parte especial, ¿sabes? Que en tema de coreografía se lo montan diferente, demostraciones serán diferentes, o sea que ya en el 2011 se demostró lo que fue una parte de la ciencia, este año va a ser totalmente diferente y mucho más llamativo y exactamente más participativo en cuanto en ciudadanía, que vaya a ver de público y en cuanto a lo que es los grupos que se integran. Ajá. ¿Y Marcos, tu caso? Pues mi caso es el mismo. Él me ha llamado para participar este año, hemos hablado, hemos tenido contacto. Hemos decidido participar por primer año. Nosotros estuvimos ya en el 2007, en un encuentro, eso fue un concurso de batucadas que se hizo en vecindario también, donde vinieron batucadas bastantes batucadas de fuera, de Fuerteventura, de Lanzarote. Y este año hemos estado en contacto y empecemos a trabajar y vamos a participar este año. Tremendo, yo es que asombrado por cómo ha crecido todo esto. Digo, Antonio, vamos a hacer tú y yo una batucada, Antonio. ¿Qué te parece? Sí, yo, no, tú sabes que siempre me ha salido bien la batucada de Clara de Huelva. No, con los tambores, Antonio. Empezamos los dos y después que se vaya agregando. ¿Cuántos componentes tiene la tuya, mi niño? Por ejemplo, tiene de 15 a 16 componentes. ¿Y la tuya? De 20 a 25. Toma ya. ¿Y todos con tambores? Bueno, tambores, hay panderos, hay cencerros, hay... O sea, ¡ay, cencerros! Mira, con todos los que tengo yo. De toda la vida. De las cabras, muchachos, se los quito. ¡Ah, de las cabras! ¿Los cencerros? ¿Los cencerros de las cabras son o no? Tipo igual, pero sí. Quitando... Ah, es que me lo dije, te miré la... No, sin intención ninguna, solamente era para ver si tenías alguna... ¿Me estás llamando cabra, Antonio, no, por no, casualidad? No, tú sabes que yo siempre... Oye, por cierto, y si yo fuera, por ejemplo, un reportero de estos dicharacheros y les quisiera hacer una pregunta, les diría, ¿y qué opinan de Frank Sinatra? Frank Sinatra me coja agarrado, la verdad que... ¿Cómo va a opinar el chico de Frank sin nata, Antonio? Cuando él como le gusta es con nata, Antonio, toda la vida se lo ha comido, y la fresa. Dean Martin, que no tenía ni nada de percusión, todo era... O sea, supongo que a ustedes les gusta la música percutiva. Sí. Lo que no será lo que escuchan en el coche. No, bueno. Ahora no, pero cualquiera que tenga gusto musical puede hacer una batucada, participar en una batucada, ¿no? No, participar sí, pero esto conlleva saber llevarlo. O sea, por ejemplo, el director tiene que saber coordinar sus pasos, coordinar a su gente, rítmicamente hacerlo bien. Uy. No todo el mundo puede entrar. Esto más complicado, Pinito. Exacto, esto es más complicado. Se ve muy fácil. Oh, dices todo... tú, vamos, salimos a la calle los dos, que se nos une a la gente. A ver. Es muy bonito, sí, como tirar volador es muy fácil, pero el que está detrás y el que hace que se quemen y exploten, lo tiene un poquito más delicado, ¿no? Sí, verdad. La verdad que mucha gente a veces el trabajo no lo da a conocer, o sea, no lo entiende. Ven, oye, pues sí, cacharreos y tal, pero no. Ah, mira lo que se lo están pasando todos haciendo. No, claro, verdaderamente. Igual que las murgas, ¿no? Mira, los murgueros y tal, nada. Ya pasas un rato a cantar y tal, nada. Todo el año trabajando. Exacto. Detrás lleva un gran trabajo. ¿Cuánto tiempo dedican a ensayar? 9 a 10 meses al año. Toma, yo prácticamente me meto de 9 a 10 meses. Nosotros ensayamos durante todo el año. 9 a 10 meses me pongo yo a hacer la paella y aprendo. ¿Demasiado? Total. Ay, Antonio, pero no te imaginas. De momento no he aprendido, pero la sirvo. Mira, y a ustedes le tendrán los locales lejitos del pueblo, de la gente, porque si no lo vuelven loca, truco. Sí, bueno, esa es otra casa, Pinito, también. ¿No? Que le queremos decir, sí, también. Mucha gente, la verdad que hay gente, vecino, donde la molestia del estar, o sea, 2 días en semana tocando, muchos de ellos denuncian, muchos de ellos... provoca la situación y la verdad que no entienden de lo que va esto. Y esto la verdad que es una asociación musical que se integra entre un par de compañeros, o sea, amistades, y aparte vamos conociendo entre todos, ¿sabes? Dos veces a la semana, que prácticamente no molesta, pero bueno, la gente que no entiende, para ellos es cacharreo, para nosotros es simplemente música. Bueno, igual que antes, ¿te acuerdas cuando empezó el rock and roll? Cuando empezó el rock and roll. Antonio, tú tienes algo en la boca, ¿no? Que era cuando Elvis Presley salió con,
con el hound dog, ¿te acuerdas? Que lo cogieron de cintura para arriba, sí, porque el movimiento era aquello nada más. Este muchacho, mira, 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 tiene un ataque, ¿no? Algo. Sí, 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 por el paso, ¿me entiendes? El rock, me la, o sea, y mira lo que es el rock. Y mira ahora lo que es el rock, entonces. ¿Mm? El rock amarillo, el rock blanco, con el rock chicha. El rock bien. Ese sí me gusta a mí, ya tú ves, ese sí me gusta a mí. Mira, Antonio, yo por casualidad tengo de vecinos una de esta gente al lado de mi casa, toqueteando. Me pongo dos cocos aquí en unas faldas de tirajo y me harto bailar. Ya está, eso es lo, mira, que tienen que hacer, ¿o no? ¿Podrían, hay que apoyarlo, mis hijos? ¿Podrían mudarse a Carrizal? ¿Y qué? ¿Qué pasa con eso? No, no es porque yo los quiera tener cerca, sino es que yo quiero ver eso. Yo quiero ver eso. ¿Qué es lo que tú quieres ver? Dos, ellos tocan. ¿Dijiste dos con qué? Dos cocos. ¿Dos cocos? Sí, ¿algún problema? Solo dos cocos. ¡Suficiente! ¿Necesitarías dos calabazas enteras? Dos cocos, Antonio, dos cocos. Calabacita. Te veo con las intenciones de calabacita, coger la medida para los cocos. Cortada, pero te vas para la mitad. ¿Eh? Bueno. Porque esto que está aquí es solamente de Rafael. Punto pelota. Yo no he dicho que quiera, en absoluto. Que te está zafando mucho. Todo lo contrario, todo lo contrario. No me malinterprete usted. Cuanto más lejos, mejor. Dígame, ¿algo más que yo quiera, que pueda o deba saber para explicarle a los clientes del kiosco que, oye, va a haber una batucada ahí y lo van a montar? Bueno, sí, esto en cuestión al principio se hará un pequeño pasacalle de 700 metros, arrancará desde la Plaza de los Algodoneros, terminará en la Plaza... Eso no es un pasacalle, es un pasavenida. Sí, sí, si lo vamos a mirar bien, es un pasavenida. O la avenida Canaria. La avenida comercial que todo el mundo conoce en vecindario, ¿no? Prácticamente una avenida curiosa donde la gente se dedica a pasear para que no se entera a última hora. Pues ahí estaremos nosotros, para hacerlo llevar al sitio que queremos. Luego terminaremos hasta la trasera del Mercacentro, donde haremos demostraciones de 10 minutos cada una. Ajá. O sea, tendremos 12 batucadas en completo 10 minutos, serán 120 minutos, 2 horas de demostración. Ahí habrá una grada suplementaria, donde habrá unos capoeiras también, antes de nuestra llegada, habrá unos capoeiras. Y luego a partir de... nosotros nos juntamos entre todos y hacemos el típico... ¿Cómo se llama esto, Marco? El típico tema del matador, que es, en total serán 290 tambores a la vez. 290 tambores a la vez. Pues claro que es matador, claro que no conseguimos. 6 minutos más o menos, y a partir de ahí habrán actuaciones de circo y demás. Y lo último, los conciertos. Yo me acuerdo cuando... Quita. A ver cuándo es, muchacho, vaya a asegurarme de cuándo es, hombre. Yo me acuerdo cuando le cogía los tambores de Colón a mi madre. Se cogía las perchas, pum, 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 pum. Un ritmo. Yo creo que fui el precursor de la patata. Ave María. Dime a ver cuándo es para yo apuntarme en eso, veo. De parte de las asociaciones de batucadas, el 13 de abril. 13 de abril caen 13, 13, 13 sábado. De abril caen 13. Sábado. Sábado temprano, por la tarde. 13 de abril caen 13. Sí. Y es un sábado. ¿Es un sábado? Que caen 13, digo. El 13 de abril caen 13. Cállate, yo no me había dado cuenta. Yo me quedé el 13 de abril, a las 5 y media de la tarde. ¿Puntuales o van a decir, bueno, matar? A las 5 y media puntuales. Eso. Empezará el pasacalle, claro. ¿Tú vas a ir, Antonio? Yo voy con el tambor de Colón, que todavía lo tengo. ¿Me llevas a mí? Dentro del tambor. Pero no voy a ir con los cocos, Antonio. ¿Me llevas entonces? Le sirvo algo con ritmo, sabrosón, algo de no sé, algo de eso. Azúcar. ¿Quieren azúcar? ¿Sí? Dale azúcar, ya, no sería cruz. Bueno, hombre. Dale para azúcar. ¿Cómo, mira, ¿cómo toma. Pero ustedes bien, se vienen azúcar, ustedes a topar. Azúcar. Toma, toma. Así. Toma. Un sobrecito de azúcar. Además, te puedes culturizar, sí, por el otro, muy otro bien, lado. Así sea. Por aquí también lo mismo. Ya está. Lea, ay, mi niño. Y a ti te doy un tarroncito de azúcar como los caballitos y a los burritos. ¡Qué bien! ¡Te cato! Bueno, vayan pensando lo que van a tomar. Enseguida vengo. Venga, a ver que yo lo voy sacando aquí, Antonio, a ver si hacemos el día hoy con ellos. ¿Sabes lo que te digo, Pinito? Que me ha entrado ahí un... ¿Qué botas eso, Antonio? Que me costó el dinero, muchacho. Ay, mi hija. La música lo tiene en la parte de atrás. ¿Qué estás haciendo, muchacho? Cantando un poquito así para adentro, para mis adentro. Esto más bien gorgojeando, Antonio. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Qué? Pintando, Antonio. A mí me relaja mucho pintar.
Es una cosa. ¿Cambiaste el por ahora por pintar? Un ratito, una cosa y otro, Antonio, porque. Pero mi hija, si tú no sabes pintar, por Dios. Que no sé pintar, Antonio, mira, cosa más linda. Una... No lo quiero, no lo me quiero. Me gusta tanto pintar el mar, Antonio. Hacer un oleaje en unos sitios agresivo y en el otro suave, cuando va llegando a la orilla suave. A mí me gusta. Se me saltan las lágrimas de esa sensibilidad tuya. ¿Verdad? ¿Y compraste material para dibujar y todo? Mira, yo un plumín que tenía para allí, un rotulador de eso. Ay, mi madre, ya me lo imagino. Mira, espera, ¿tú me permites? Cuando vayas a una librería, tienes que ir a una librería a comprar un blog para pintar. Sí. No te sirve coger páginas blancas, esto no tiene páginas blancas para pintar. Has cogido el listín telefónico. Antonio, yo sé que usted no tiene página blanca, que es el listín telefónico, pero era para apoyar yo aquí mi cuadro, Antonio. Ah. ¿Por qué tengo que me tengo que comprar un caballo de esos para pintar, como dicen ustedes? Es que yo pensé que viste página blanca y dice usted, esta es la mía para pintar. Ay, página blanca, Antonio, página blanca no. Yo no puedo pintar mi niña la agenda, de los teléfonos. A ver. Antonio, ¿a ti no te transmite eso como un relaj, viendo las olas que vienen, las olas que van? ¿Tú ves, Antonio? Sí, Antonio, di tú que sí, mi niño, no me digas que no. Y esas nubes. No, Antonio, esas golondrinas, Antonio, mira. Pues, visto así. ¿Verdad que verdad, mi niño, que te das a ti como, transmite? ¿Tú ves? Tú miras la golondrina, golondrina, golondrina. Una cosa así, Antonio, tú te vas relajando, pensando en canciones, mirando al mar, soñé. Yo qué sé, Antonio. Pintas como los elefantes. ¿Cómo voy a pintar yo como los elefantes, Antonio? ¿Dónde has visto tú un elefante pintando, Antonio? ¿Con qué pinta el elefante? Con la trompa, Antonio. Espera. Pinta con la trompa, Antonio. Que no. Compararme a mí con cualquier cosa. Dímelo a ver. Era un piropo. ¿Un piropo que yo pinto como un elefante, sí, Antonio? Sí, pintas como un elefante. Sí, que va adentro y ponte a hacer lo que tienes que hacer, puñeta, compararme a mí con cualquier cosa. Que era un piropo. ¿Un piropo, pero, Antonio? Sin pegarme. Por lo menos di tú que pinto yo, que sé, como Dalí. Toma. Ven acá. Quita. Mira esto, mira. Ponte a hacer lo que tienes que hacer. Ponte a fregar la losa, que está todo el día con el móvil en las manos, ni frega ni hace oficio maldito. Mira usted, yo tan ensimismada pintando mi cuadro, y viene y dice que pinto como un elefante. Elefante no. ¡Calle! Espérate apenas. ¡Está jodido! At your leisure, time to pass a picture and listen to music too. This is some tree. I'll cast it down too. Auntie, red color. I would like to explain you some details of these elephants. For the female elephant, when they're about 15 years, they will be pregnant. Use the time for pregnancy about 20 months, 10 to 22 months. Okay, 1 week up. First one is Angelopteryx. His name is Sinon. Yes. And Suda. Unbelievable. Okay, Suda, you finish it from the pictures. Very nice.
¡Antonio! ¡Ven acá, mi niño! ¡No, que me pega! No, mi niño, tú te has vuelto. ¡Ven acá enseguida, corre! ¡Corre, ven enseguida, mi niño! ¿Qué quiere? Ve, mi cielo lindo. Pon eso para ir dentro, pon eso para ir dentro. No, es el parachoque. Con razón decías tú, mi niño, que yo pintaba como un elefante. ¿Eh? Tienes toda la razón del mundo. Sí, sí, ¿sigues cabreada? No, mi niño. Ahora entiendo lo que tú me con razón decías tú que era un piropo, mi niño del alma. Claro que era un piropo. Ay, Dios mío. Bendito sea el Señor. Es que me, ¿puedo yo tengo... salir? No, sí, mi niño, ven acá. No, es que yo tengo unos frontos, mijo. Ay, Dios mío, que Dios me perdone. Con razón me decías tú, mi niño del alma. ¿Tú has visto cómo pintas el elefante, Antonio? Pues claro que lo he visto. A veces uno piensa de... ¿quiénes son realmente los animales? ¿Si ellos o nosotros? Eso, mi niño. Sigue pintando. A mí no me gusta mucho pedir perdón, pero perdona mi atrevimiento, mi niño del alma. Perdona mi atrevimiento. Sigue pintando. Ay, yo te compro un blog de... Cómprame una cosa de página blanca. No, y cómprame una cosa de esa que tiene patas así, Antonio, con los caballos, eso que usted le dice para pintar. ¿Cómo se llama? Un pony. ¿Arriba un pony o va a pintar yo? Oh, pues si pinta el elefante, bueno, no pinto yo arriba. Antonio, ¿tú te imaginas yo pintando un paisaje arriba un pony? El pony va para allá, pinto un rayón. Hazlo de otra forma, espérate. ¿Cómo es, mi niño? ¿Cómo es? Abre la boca. No, mi niño, que hay gente que pinta con la boca. Abre la boca. No te lo puedo poner en la nariz como un elefante, pero hazle... Ahora. No. Mira, Antonio, parece un paisaje, Antonio, saliendo por fuera del mar. Tienes que cuidar tu pulso. A ver el pulso. ¿Qué tengo en el pulso, Antonio? Tú no me digas que estoy mal, Antonio, por Dios, tú no me digas eso. ¿Tienes pulso? Tengo. Antonio, tú no me digas que estoy mala, que me voy a morir. Soy yo como juvenil. Ay, pinito, pero que se ve bella, parece una guiri. ¿Verdad? Ay, no me va a conocer, chico, mira, no me va a conocer. Bueno. ¡Soy yo misma, mi niña! Mírame bien. Pinito, ya te conozco, mi niña. Pero que está guapa. ¿Eh? Está más guapa. Y no estoy bonita así, Antonio. Está un poco rara. ¿Tú qué te cambiaste los zapatos? ¡Papá, Antonio! El delantal, el pañuelo, el pañuelo. Los hombres son así. No se dan cuenta. Antonio. ¿Te cambiaste el pañuelo? ¿Eh? Ah, vale. ¡Papá, Antonio, que me quitaste la gafa! Y gracias que la chica me trajo por ahí para acá. Si no me explico. Las gafas. Es verdad que... Antonio, ponte la caja, muchacha. Antonio, tú no me ves el pelo, Antonio, que estoy tan linda. Está un poco rara, ¿no? Lo que está es... mira. Está rara, el canoso, rara, el canoso de siempre lo tiene ahora como... Que no, Antonio, que me puse una cosa como Marilyn Monroe, muchacho. Igual. ¿Te pusiste en la boca de metro y con la falda así para arriba? Para la falda no, pero me repica la falda al viento. Mira, a ver, ¿cómo estoy, Antonio? Fíjate bien, a ver, mi niño, dime algo, por Dios. Pues yo te veo... Me lo puso la muchacha. ¿Cómo que todos los hombres somos iguales? Todos los hombres tenemos sensibilidad en los ojos. No se da cuenta de nada, pero de nada. Uno se puede poner un sapo en la cabeza. Mira, ya me ha dado cuenta, yo me he dado cuenta que ha cambiado el cordón de la llave. Antonio, déjate, dime más que sea que estoy guapa, Antonio. No, dime un día una cosa. ¿Pero cuándo has estado tú eso? Siéntate. Ahora me explica a qué se refiere, porque yo no... Sí, me siento, usted no se me cae, ¿verdad? No, se va a caer. Ni el viento, ni nada me lo tumba. Ni el viento, ni... pero nada, mira, ni que la agarren por los pelos. ¿Tú ves? Pero que tiene peluca. Claro. Sopo, Antonio, ¿cuándo me has visto tú a mí así, Antonio, tan guapa? ¿Y cuando soltera yo? ¿Será que como te veo igual que siempre, igual de fea? ¿Cómo voy a estar igual, Antonio? No digas eso. Digo yo, ¿y por qué se puede uno? ¿Para qué usa uno estas pelucas, mi niña? Mira, estas pelucas para la ocasión que tú quieras. Esta por lo menos tiene unos rulos bellísimos abajo y es con un color pero espectacular. Estas pelucas se pueden usar para cualquier ocasión. De verdad que yo parezco una sueca, una extranjera. Sí, parece, es un espectáculo. Antonio, no te estés riendo de mí, Antonio, que parezco una sueca, Antonio. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Lo que parece es un perrito caliente, rodeado de mostaza. Invita a la casa. ¿Has visto de agua la chica? Mira lo que me hizo tan bonito. Porque tiene algo que ver con eso que te has puesto, muchacha. ¿Cómo que no me voy a dar cuenta? Entonces... ¿Tú crees que tienes edad para eso? Claro que sí. ¿Cómo ves, no, Antonio? Tiene edad? Mira, desde los 15. Tendrá edad, pero lo que no tiene es remedio.
esto ya es otra cosa. No, parece mira. Que estás en carnavales. ¿Qué carnavales? No, díselo tú, mi niña. Mira, carnavales no. Nosotros podemos estas pelucas tanto para los 15 años, las bodas, los días de noche, la fiesta, lo que tú quieras. Aquí se ponen las pelucas como tú quieras y para lo que tú quieras. ¿Ves? Claro. Pero tú no ves. Si parece que los pelos son míos, Antonio, que me siento con una libertad tremenda en mi cabeza, mi niño. Pero mi amor... Mi amor, si pareces un mejillón... Yo veo que tú te estás animando. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué mirón me vas a decir tan lindo? A ver, dímelo. Que sí, que pareces un mejillón sin cascarón. Como Antonio, así un mejillón sin cascarón. Antonio, con lo guapa que estoy yo, ¿me puedo tocar así tú? Claro, tú te puedes hacer peinado. Oye, y si le ponemos una más larga. ¿Tú ves, Antonio? Y se ve... Vamos, empezamos por... Me llamo Antonio. Hola, mucho gusto. Victoria. Perdona un segundito. Deja de eso, ahora chica no estoy tan mal. Eso es natural, ¿no? Eso es su pelo, mi niño. Parece, ¿verdad? ¿Eh? Casi. Ese es su pelo. Es casi natural. Es casi natural. Casi natural. Esta es otra peluquita, así como la que tiene. Ay, pues mira, que a mí me montaste bien, que yo creí que era el pelo no, tuyo. Mira, qué pues guapa. Pues a ti sí te sienta fenomenal. A Pinito también. ¿Verdad que a mí también, claro. Mi niña? Ahora, te quitas la peluca, te dejas el pelo oscuro y te lo cortas de cierta manera y eres Audrey Hepburn. Bueno, ejemplo, me pongo otra peluca más. Antonio, ¿quién soy yo entonces? Así como estoy ahora, fíjate bien a ver. ¿La momia de Tutankamón? Bueno, a ver, ¿esto qué es? Vamos a ver, ¿tienes una empresa? Sí, esto se llama The Look Shop. Nosotros vendemos pelucas. The Look Shop. Vendemos pelucas. ¿En inglés es ese nombre, niña? Es una mezcla de inglés, italiano, venezolano, español, lo que tú quieras. Esto realmente es una empresa que está manejado por dos hermanos maravillosos que se han dedicado desde hace 4 años a formarla y a hacer todos estos diseños maravillosos, como el que tiene Pinito, como el que tengo yo. No solo vendemos pelucas, también vendemos extensiones, vendemos cabello natural, vendemos pelucas también de cabello natural, vendemos postizos, coletas, lo que tú quieras. Aquí hay para todo el mundo. Pero estos pelos no son naturales, que parecen naturales. Parecen naturales, casi. Fíjate lo que es la cara, ella parece que es su pelo. Sí, ellos son muy naturales, aunque no lo sean, es de un material que se llama Mystic. Mystic. Que aguanta hasta 180 grados de calor. Lo que no aguanta es el resto, el resto de uno. ¿Para qué quiero que aguante 180 grados? Si yo a los 50 ya estoy hecho polvo. También es verdad. Bueno. Pero verdad, Antonio, dime tú la verdad. Yo me parecía a Marilyn Monroe. Si viviera sobre esta época, puede. Oh, yo que sea, una artista o algo, Antonio, con este pelo así. Más que una artista, parece una arista sacada de la madera. Victoria, vamos a ver. The Look Shop. Y va dirigido especialmente pues a todas aquellas personas que quieren cambiar el look, mejorarlo, no como en este caso. Mejorarlo, pero también tiene otra función social. Claro, nosotros no solo mejoramos el look o le cambiamos el look a la persona, sino también ayudamos a todos aquellos pacientes oncológicos que por motivos en su vida han perdido el cabello o ya empiezan a sentirse un poco mal consigo mismos, no les gusta verse al espejo y nosotros tratamos de cambiar esa realidad y darles una realidad paralela de, o sea, no es la fantasía de tengo el cabello largo otra vez, es que ahora puedes salir a la calle y la gente no lo mire raro, ya la gente no cuchichea, no está cotillando la de mí. ¿Qué hace esas maldades? Lamentablemente sí. Lamentablemente estamos en una sociedad en la que todavía no se está respetando a las personas que puedan tener alguna diferencia, ya sea a nivel de género, a nivel de enfermedad, y todavía miren raro, entonces... O simplemente por una cuestión de estética. Y simplemente por una cuestión de estética, es que es ¿tú? Así. ¿Y a mí qué me dirían entonces? A ti te cortan la cabeza, Antonio. Te voy a sorprender, me voy a poner... Venga. Que le vamos a poner el cabello largo. Yo voy ahí. ¿Te acompaño? No, Victoria, quédate, hombre. Yo le... El pollito pone otra. ¿Nadie te ha dicho que te pareces a Audrey Hepburn? Gracias. ¿Puedo poner otra después? Sí, sí, no te... No, pues vaya, ¿por qué? ¿Y qué es una venezolana en esto? Mira, yo llegué con mi esposo, y mi esposo es español, entonces, claro, tuvimos la dicha de conocer a Francesco y a Cristina, que son los emprendedores y los dueños de la tienda, bueno, de la franquicia.
Y bueno, hablando y hablando, se presentó la oportunidad de hacerle la compra de una de las franquicias. Vimos el proyecto, nos dieron a conocer y nos dimos cuenta que había en sus manos algo maravilloso. Como tú decías, no solo era para las personas que querían mejorar su estética, aspecto social, sino también cuando, bueno, me acuerdo la primera vez que me tocó mi primera paciente oncológica y fue algo muy duro. Fue algo muy duro porque vi a esta persona que estaba era complaciendo al esposo. Porque, bueno, el esposo le decía, cómprate una peluca, vamos a ponerte algo. Y cuando ella se vio al espejo, sonrió de tal manera que fue como, wow. Ya me siento mejor. Me siento mejor nada más que por el hecho de gustarme. Exacto, ya me miro al espejo y ya me siento mejor. Me estoy empezando a sentir bien conmigo misma. Y claro, ella se fue, yo con una sonrisa, todos los que estábamos en la tienda. ¿Y eso? ¿Te gustó? Un placer, me gustó, pero a la vez me llegó mucho. Y ahí es cuando, claro, sigo en contacto con Cristina y con Francesco permanentemente. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿Y a quién le importa lo que yo haga? ¡Mira que me lo puso el muchacho! Muy buena. Antonio, ¿puedes sentarte por aquí? Tú. Siéntate. ¿A quién me parece? Dímeme ahora. A ver. ¿Tú sabes estos los dibujos animados japoneses, estos los animes? ¿Sabes? Cuando van con el pelo así súper largo de fantasía, lo único que deberías tener los ojitos un poquito más grandes y menos arrugas. Siéntate. Los ojitos más grandes los puedo poner, Antonio, pero ya las arrugas no tienen remedio, mi niño. Alaska, ven para acá. Ponte aquí, Alaska. ¿Dónde te rasco? Ven, mi niño. No. ¿Verdad que me parezco? Dime tú la verdad que me parezco Alaska, Antonio. Dime la verdad, mi niño. Guapísimo. ¿Eh? Guapísima. ¿Tú se lo recomendarías cuidando las cabras? Sí. ¿Eh? Las cabras se espantarían, saldrían corriendo en dirección contraria. Las cabras darían más leche, Antonio, sí. Si estuvieras. Darían más leche. Verdad. ¿Eh? Tienes razón. Las cabras están hartas de verme a mí, con mis pelos amarrados atrás, mi moño hecho. Antonio, cualquier día me disloco, yo me corto aquel moño para allá. ¿Me estás poniendo? Sí, con esa peluca, sí. ¿Sí? ¿Y qué sientes tú cuando me ves a mí? Dilo tú, mi niño. No, que voy a tener que poner el agua. Pues una vasito de agua. Debería inspirarme, Pinito. Si me ves a mí así, sí, mi niño. Eso no, tú no me has visto a mí así. Apaga la luz, cierra las cortinas y las persianas y te veré por la noche. El pelo. No se te arranca un piropo, Antonio, ni dormido, mi niño. Ni dormido con lo bien que estoy yo. Y todavía esta me gusta más. Sí, estás muchísimo más guapa. Yo para ir a misa y todo me pongo esto y hasta el cura lo vuelvo loco. ¿Verdad? Pero en la última fila te va a ver el cura. No, yo me pongo la punta delante y si no puedes ir a misa que no la diga, pero se vuelve loco si me ve a mí ahí así. Antonio, estoy intentando... ¿Parece pelo? Sí. Estoy intentando, Antonio, de ir así y cambiarme hasta de vestido, Antonio. Estoy cansada. Lo que pasa es que tengo la promesa de la Virgen del Carmen. Ponte ropa de cuero negro. Un látigo. ¿Medias no, Antonio? ¿Eh? Muñequeras de heavy metal. Ay, ¿tú crees? Sí. Estoy intentando, Antonio, que yo cambio de aquí para allí. Yo cambio de aquí para allí enseguida. No sé si ponerme las gafas, Antonio, ¿por qué? Póntelas. Ponte algo que te cubra. Esto... Sí. Ahora sí. ¿Quién pide este tipo de...? Antonio, mira, han sido tres respuestas acertadas. Cada uno. ¿Tú ves cómo los dos, tres, Antonio? ¡Campana y se acabó! Este es uno de los socios tuyos, ¿no? No. Y yo soy el dueño de la empresa. Ella no tuvo culpa, fui yo el que metió la pata. No puede... ¿Tú eres el dueño de la empresa? Sí, yo con mi hermana, que no está aquí ahora porque está viajando por... Trabajo como siempre, porque trabajamos siempre, que vamos siempre a hacer algo por la gente, para dar novedad, para dar un servicio a la gente, la verdad que sí. Ajá. Ahora... ¿Tu acento es de Australia? Por lo que noto. No, de Marruecos, ¿no? De Marruecos. Sí. Ese gorro me vendría bien a mí, fíjate. Mira. Porque yo cuando me miro el espejo así con las canas y con todo esto, y tú dices, yo antes no era así. Tú ves, Antonio, como tú te pones una peluca y cambiarías, hasta tu vida cambiaría, Antonio. Atraerías más gente hasta el kiosco. ¿Tú sabes a quién me recuerda? Que te apareces un viejo vendiendo atrás del mostrador, Antonio. Dile a los muchachos que te pongo una peluca, Antonio. Si no es rubia, es morena, y si no, color azabache, yo qué sé, Antonio. Pero cambia de una vez esas canas por nuevo look. Míreme yo. Adiós, Victoria Abril. A ver si te va a creer. Más bien soy la de Beca.
¿La de beca? Es que tienen que darte, tienen que darte una beca a ti. Y a mí una paga por ti. Esto tiene éxito la empresa. Sí, mira, te explico. Esta gorra, que te gusta mucho, sí. Es esto que presentamos al evento del 25 de octubre, que tenemos en el Hotel Alba, en el Salón Alba, que tenemos aquí al vecindario. Ajá. Sí, esta gorra es de una empresa italiana. Nosotros vamos a trabajar con una empresa italiana que se llama La Maison 1912. Ajá. ¿Y qué hacemos con esta gorra? Esta gorra, dentro de esta gorra vamos a cosir extensión natural o flequillo natural, que las personas que tengan enfermedad se pueden sentir chicas normal. Es decir, sí. Se ponen la gorrita y aparece el pelo afuera. Sí. Esto para un te lo puedo entregar ahora, porque quiero que todos vamos a, al desfile del 25. Porque aprovecho para hacer la invitación. El desfile es el 25 de octubre a partir de las 4 de la tarde en el Hotel Elba Vecindario, el antiguo aeropuerto. Entonces, el antiguo hotel, aeropuerto. La entrada te sale 5 euros, ¿correcto? Sí, ¿no? La entrada son 5 euros que van... El evento se divide en dos partes. El de las 4 de la tarde con un pase de modelos para la elección masculina de la empresa y el pase de modelos para la primera presentación de esta colección. Ajá. Esa entrada, valor 5 euros, que van todos a la Fundación Eider. Entonces, o sea, 5 euros con carácter también social con y benéfico. Entonces, tiene que ser mucha gente, porque tenemos que trabajar todos por esta gente. La verdad que sí, que tenemos que ayudarla y regalar una sonrisa a todos este tipo de gente. Y tenemos el segundo pase a las 7 de la tarde, también en el mismo hotel, el mismo día. Esta vez para la elección de la imagen femenina y el segundo pase de esta colección. También 5 euros el valor de la entrada, pero esta vez a beneficio de la ASC, Asociación Española contra el Cáncer. Ok. Entonces, okay. El bolsillo mío, de la misma empresa, nada. ¿Nada? Nada. Pero ahora tú estás tonto. No importa, niño, pero mira, el bolsillo ese que tienes aquí dentro. Ese tú verás lo que crees. Ese es más importante. Tú verás lo que crees. Mira, te puedo enseñar aquí que tenemos el cartel. Claro. Del mira. A ver, déjame a mí. A ver, The Look Shop. Ah, mira qué curioso, The Look Shop. The Look. Ya lo dijo la muchacha antes, Antonio. Pero yo pensé que era T-H-E. No, porque The Look, el D, es como el mi apellido. Porque me llamo Francesco De Rosa. Ah. Entonces, D está por De Rosa. Ah. O sea, ¿es un nombre australiano? Sí. Marroquino, otra vez. Tengo que decirlo. Sí. Yo camino y todos colaboramos. Vida, 5 euros. Entrada, foro limitado. Félix Mateo Sintes, presentador oficial. 25 de octubre de 2014. Gran Hotel Vecindario Aeropuerto. Salón Elba. Elección imagen web hombre. Antonio, si tú no te pones una peluca, no puedes ir a eso, ¿eh? Ya, tienes razón. Pase de desfile a fondo benéfico para la Fundación Eider. Etcétera, etcétera, etcétera. Asociación Española contra el Cáncer. ¿Tú ves? Maravilloso. Y tienen además un montón de apoyos. Sí. Contamos con un montón de apoyos. Esto, la verdad que sí, porque estamos trabajando por este tipo de gente, este tipo de persona que no se siente normal. Sí, que, no es verdad, porque todas somos personas, todos somos la misma persona. ¿Por qué tengo que tener vergüenza que no tengo pelo? Yo tampoco lo tengo, y tengo poco. ¿O por qué tengo yo que ponerme un pañuelo pudiendo llevar una peluca? Claro. ¿Y si no te gusta la peluca? A mí esto ni se me nota, Antonio. Con esto, a la que no le gusta la peluca, tenemos esta colección. Con esta colección que se llama Medusa, colección Medusa, que es una invención total. Impresionante, esto que mi hermana estudió con este chico, Cristian, Ferrarelli, italiano, es una invención. Por eso no te salía el apellido, como eres de origen marroquí. Pero no tenía, una pregunta. Este, por ejemplo, este gorrito. ¿Hay en otros colores y otras cosas? Sí, vale. Tengo varios modelos. ¿Y ya tiene el pelo incorporado? ¿O cuando yo llego, por ejemplo, digo, mira, yo quiero rubio, lo quiero tal, y ustedes lo ponen en el momento, ya eso ya lo va a tener puesto? Yo esto lo hago en varios modelos, sí. En rubio, en marrón, en moreno, y te lo voy a cosir dentro, sí. Un cabello virgen, que entonces que tú puedes teñirlo, claro. Puedes plancharlo, puedes lavarlo, puedes hacer lo que tú quieras. Es un pelo que te dura toda una vida. Es pelo suyo. Este no me dura toda la vida. con eso sí. Entonces, le vas a poner el gorro. Y lo vamos a cosir dentro, que te parece totalmente natural, con un fleco y con todas las extensiones de lado y detrás.
Qué buena. De todas maneras, nosotros siempre trabajamos en pro al cliente, sea cual sea su condición. Y cualquier cosa que algún cliente se ponga un poco específico o no le guste nada lo de la tienda, también The Look Shop es fábrica. Bueno, voy a ponerme en esa situación, porque tú eres esteticista. Yo soy esteticista. Tú eres el dueño de la tienda. ¿Qué pueden hacer conmigo? Solo tienes remedio, Antonio. Una peluca. ¿Una peluca? Sí, porque sabe, con la peluca te cambia la cara. Te cambia la cara. Puedes salir más guapo, tío. Puedes salir más guapo con la peluca. Y tenemos una colección para caballeros que es un espectáculo. Se las llevan así. No fastidies. Tenemos, no. Porque esta. Fastidio, Pinito. ¿Qué va? Si yo parece que nací con esto. Es que todo el mundo me dice que cuando llegue a la edad que aparento, lo cual significa que aparento mucho mayor de la edad que tengo. Y a este camino no voy a encontrar pareja nunca. Entonces, ¿qué sería una Pinito, te descarto. Una peluca a lo James Bond? Sí, una peluca así. ¿Sí, negra? Negra, negra con el gafas que te pone así. ¿Sabes? Como mirando así de en plan malo y tal, así, de rapero. Rapero, y me deja una chiquita. ¿Esto qué parece? Tú no sirves para eso, Antonio. Mira, mi niña, y la venta de esto es, por ejemplo, a las personas que van a la tienda o se hace venta por ejemplo. Vamos a suponer que yo tenga ahora una peluquería y yo quería comprarla a ustedes una peluca, dos, tres, y la puedo comprar para yo después venderla. ¿O eso se puede hacer? Sí, nosotros trabajamos con todos, el privado. Por las extensiones, digo yo. Con las peluquerías. Uh-huh. Y también tenemos una página web, claro. TheLookShop.com. www.TheLookShop.com. Aquí, ¿cómo se escribe esto? Sí. Y ahí puedes encontrar todos por lo que tú quieras. Uh-huh. Te lo podemos pedir en todo el mundo. Uh-huh. Está un carrito, sí. Te vas a hacer la compra, te vas a pagar con tarjeta y ya está. ¿Tú vas a poner eso ahí en el tablero de anuncio, Antonio? Oye, ahora. Ponlo ahí, hombre, para que la gente lo vea. Fíjate que me han criticado el peinado de mi pelo. Antonio, yo llevo tiempo. Con lo atractivo, siempre sí. Siempre constructivo. Claro, nadie te va a destruir, Antonio. Con el enorme parecido que tengo con Josh Clooney. ¿Qué? ¿Eh? ¿Yo? No, yo. Antonio, mirándote así de perfil, si tuvieras a pelita de bigote, te parecía a Cantinflas, mi niña. A pelita de bigote, nada más. A Cantinflas, ¿puedo chupar? En el bolero del rock. Pero, ¿a que yo me parezco a las canto? ¿Sí? ¿Tú quieres que cante otro pisquito, Antonio? Canta, mi hija. Ah, ¿a quién le importa? ¿Está bien así, mi niño? Sí, mi niña, sí. Tengo los algodones en los oídos. Puedes cantar. Antonio, la verdad es que esto es una comodidad, niña. Papá, parece que yo nací con esto puesto. ¿No da calor ni nada? Nada. Yo suelo tener mi plato. Por eso se lo llevan mucho las pelucas, porque a la gente le gusta. No, porque también no puede poner mucho calor, porque la gente que lo necesita, 24 horas, pero 15 horas a diario, tiene que ponerle molesta. Tiene que ser algo muy cómodo, se diseñaron de una manera muy cómoda. Me pongo unas lentillas de color azul. Sí. Me pongo así en plan, ¿cómo se llama? Este que tiene, que es innombrable, este que se dedica a vigilar la playa. Este que hizo el coche fantástico. Ah, entonces, sí, ¿cómo se llama? Este. Tal, me pongo las lentillas de colores, me pongo el pelo así en plan rizado, tal, no sé qué. Y bueno, tengo que hacer abdominales. Sí. Tengo que hacer muchas abdominales. Unos cuantos. Calla, por favor. ¿Vas, muchacho, con eso? Y entonces igual a lo mejor... Triunfo. Antonio, si yo entendiera que a ti una peluca servía para que tú trabajaras y me atrayeras gente aquí, ahora mismo te compraba yo una caja de pelucas, Antonio, una caja, para que todos los días te pongas una distinta. Ya vas a ver que sí le sirve. Claro que, ¿verdad que sí? Sí, pero como una perla le va a quedar. ¿Tú ves, Antonio? Chaquete y corbata. ¿Te vas a cambiar la vida? No hace falta chaquete y corbata, Antonio. Sino un gentleman. Que no, Antonio, tú con una peluca de otra, qué sé yo, más morena. No. George Leppard en Desayuno con Diamantes. ¿Te sigues pareciendo a Audrey Hepburn? ¿Qué vas tú tan lejos? Un galán de los años 50, de los años comienzo a los 60. Sí, tú puedes ser perfectamente Fernando Teso, ¿verdad? No te tan lejos, ¿no? A ver, repetimos. Déjalo por imposible. Bueno, yo lo dejo por imposible. A ver, página web, www.theLookShop.com. Medios sociales nos pueden encontrar en Twitter y en Facebook. Tenemos, cada tienda tiene su Twitter y su Facebook. Porque tenemos varias tiendas, en todas España, tenemos a vecindario, en
Fuerteventura. ¿Y en vecindario dónde están, chiquillos? En vecindario estamos en el Centro Comercial Atlántico, en la planta alta. ¡Ay, mira, que ya has visto las pelucas ahí! ¡Son ustedes! Pero somos nosotros. También lo tenemos. No solo pelucas, recuerden que también somos centros especializados en extensiones. Sí, extensiones. También tenemos, vamos coletas, pronto con una nueva colección. Postizo, tenemos todo. Tenemos de todo. Todo. Todo lo que son accesorios, artículos para el cabello, lo van a encontrar en la tienda. Siempre y en esta tienda, sí, aquí en Las Palmas. Si no, tenemos otra tienda en Fuerteventura, en el Centro Comercial Las Arenas, en Fuente de Perdino, ahí también. O si no, si te vas de vacaciones en Ibiza, que yo me quedo siempre ahí, ¿viste? Yo voy una vez al mes. Sí, vale. Sí. Ahí también. Ya fuiste, tuve que ir a buscarte. Entonces, calla ahí. Ahí también. En calle de la Virgen. Ahí también, en calle de la Virgen, 71, tenemos una tienda. Ah. Y vamos a trabajar así. En varios sitios. Ahora vamos a ir a expandirse un poco por la Italia, por la España, también por la Inglaterra, ¿no? Me parece. Sí, estamos viendo ver la posibilidad de Inglaterra. Más adelante esperemos el año que viene Latinoamérica, Norteamérica. Estamos trabajando por el mundo. Y si yo, por ejemplo, voy a la tienda esa que está allá en el centro comercial, si yo voy, ustedes me enseñan a mí a ponerme la peluca. Te enseñamos a colocártela, a lavarla, a plancharla, a rizar, lo que tú quieras. Y después, cuando tú quieres, me puedes llamar. Sí. Uh-huh. También cuando duermo, si quieres. Sí, dime a ver. Me llama, ¿sí? Y yo te explico todo lo que tú quieras. Siempre estamos a la disposición del cliente, cualquier siempre. Cosa. Mira, 12 de la noche, 31 de diciembre. Sí, cómo no. Yo voy y te ayudo y te pongo. Ay, la sí. Tú ves, Antonio, para fin de año y todo, que yo me pongo una cosa distinta, Antonio. A mí no me estés llamando el 31 de diciembre a 12 de la noche. Estoy cansada de eso, Antonio. ¿Sabes? Yo ya me lo imagino. Cuando venga la clientela, las mujeres y todo esto. Bon. James Bond. Bond te va allí dentro, es lo que tiene que hacer. Bond te va allí dentro. Antonio, fíjate tú que yo tengo el moño atrás y ni se me nota, Antonio. Ya. Qué bien puesto está. Ay, Dios mío. Antonio, trae la máquina para que me hagas un retrato. Ah, voy. Traiga enseguida. Voy colocando. Deja bien. Me pondré para que sea como Alaska, así, una cosa así. Finito, ¿puedo aprovechar y puedo invitar a casting a todas las chicas y chicos de la zona? Sí, muchacha, dímelo, que yo cuando vengan aquí a hacer unos cortazos lo digo. ¿Qué le digo yo a la gente? Nosotros seguimos en proceso de casting, ¿sí? Para la elección imagen web femenina y masculina. Bienvenido, nos pasemos ahí, seguro ganas. A ver, es casting, Antonio, a ver, es un casting. Yo tengo mucha casta. Va. Dime, a ver, mi niño, ¿dónde va? Ok, entonces vamos, todavía estamos haciendo casting online. Ya lo hicimos en un día, un gran casting presencial, pero ahora lo seguimos haciendo vía correo electrónico. El correo, hay dos correos, uno es casting2014@deluxeshop.com y el otro es castingimagendeluxeshop@gmail.com. Yo me meto en el ordenador y me sale eso. Te metes en el ordenador, colocas el correo electrónico, sí. Nos puedes enviar una foto con tus datos y tu número de teléfono. Preciosa. Qué bonita salí, Antonio. Antonio, guárdamela, ¿puedes poner en el Facebook mío? Guárdamela. Me quedo en la página también. Entre 18 y 30 años es lo que estamos estipulando. Pero... 29 años. Por Benita no se me escapó, pero todavía puedo ir. Bueno, lo que aparento. Entonces, quiero que recordar que todo esto que estamos haciendo el 25 de octubre es a nivel benéfico. Claro. Muy bien. Entonces, si toda la gente quiere que ayudar esta enfermedad... ¿Tengo que concentrarme? Vale, no hablo más, entonces no hablo más. Es que me echo temblar cada vez que veo. Es que se ve nada más que peluca, tú. Espérate. Esa pose sensual a la par que... ¡Mira, es una vez! Arrogante. Espera. Se me va a gastar la batería del móvil. Antonio, está por fuera ya.